Hola, hola, ¿qué tal familia? Les doy la bienvenida aquí a lo que es su segunda casa, el canal de Teleenvigado, en un programa más de B-Boy. Les cuento que como siempre los vamos a sorprender a ustedes con muchos invitados, pero el día de hoy vamos a aprender cosas muy distintas. Les cuento que el día de hoy tenemos aquí a una empresa que nos va a hablar un poquito sobre la belleza, aprender un poco más sobre los nuevos peinados, lo que está de moda en manicura, pedicura. Sabemos que está muy de moda la parte de las cejas, pestaña pelo a pelo, entre otros que porque sabemos que la mujer es la belleza de este mundo, entonces para que aprendamos un poquito más. Les cuento que también tenemos el día de hoy a Clementina Postres. Es una empresa que nos va a venir a contar un poquito sobre cómo es el proceso de crear un postre, toda esa creatividad que se tiene que tener, e incluso la imaginación para poder crear un producto, porque sabemos que un postre es lo más rico del mundo. Y por último tenemos aquí a Joan Betancourt, que es un coach fitness que nos va a venir a contar un poquito sobre la buena alimentación, la importancia del ejercicio, la diferencia entre creatina, proteína, todo lo que se consume en el ámbito del gimnasio. Pero bueno, sin más preámbulos, le damos aquí la bienvenida a José, que como les comentaba en un inicio, es aquel que nos va a hablar un poquito sobre la empresa Academia de Belleza Sandra, para que nos cuentes un poquito. Entonces, José, te doy la bienvenida. Angélica, muchas gracias, te agradezco la invitación. Sí, como tú dijiste, realmente eso es lo que ofrecemos, lo que tú hablas. Embellecer lo más lindo que ha creado Dios, que es la mujer. Todo lo que tú dices de pestañas, de manicure, de todo eso, ese es el trabajo de nosotros. Listo, José, entonces cuéntanos un poquito cómo inició todo. Mira, te cuento, Angélica, este negocio lo empezó mi papá hace 50 años. Cada vez él podía darse cuenta la necesidad que había de escuelas de belleza y no había nada. Entonces, sencillamente él dijo, bueno, mija, vamos a ponernos las pilas con eso, y arrancaron con la empresa. Y como tenían un respaldo de 9 hijos, entonces ve, aquí está mi hijito para que arranquemos. Uy, o sea que más o menos se puede decir que ustedes decidieron incursionarse por la empresa, digámoslo así, familiar. Sí, claro que quizás él lo pensó, mi papá lo pensó, pero nunca llegó a creer que llegaríamos a un punto donde estuviéramos como tan presentes, habríamos cogido esto tan a pecho. Ok. Entonces se podría decir que tu padre tenía casi todo planeado. Sí, tenía la visión. Wow. Bueno, cuéntanos un poquito entonces cómo inició la empresa, porque me contabas detrás de cámaras que normalmente pues uno con el nombre entiende que solamente la parte de la belleza, peluquería, salón de belleza, todo esto va enfocado solamente a las mujeres, pero me contabas que esta escuela inició fue con hombres. Sí, vea, Angélica, no vea, la academia pues empezó normal, pero entonces, como te decía, durante todo este tiempo la transformación, cómo ha evolucionado pues la belleza, como decía, pues nosotros por ejemplo en este momento tenemos grupos de barbería llenos y todos son muchachos, pues son hombres, nada de, pues hombres, definidos. Entonces eso ha evolucionado mucho, porque primero los que más les gustaban, no, pues la belleza no tenía esa clase de practicantes. Nosotros estamos aquí en Itagüí, pero tenemos escuelas con mis hermanas en todo lo largo del territorio. Una de las escuelas más jóvenes es aquí la de Itagüí. Nosotros aquí en Itagüí somos un personaje muy importante porque siempre estamos presentes en todas las obras sociales. Hay unas obras sociales tan hermosas. Nosotros aquí en Itagüí tenemos muy buena calidad humana. Y sencillamente yo no culminé mis estudios convencidos que en esta vida la felicidad estaba en servir. Y después de prestar, hacer varios servicios, dije no, esto es lo mío, esto es lo de nosotros. Y hemos enfocado la Academia Sandra Itagüí en ese, pues con esa idea. La felicidad está en servir, y eso es lo que servimos. Nosotros tenemos brigadas. Hay una brigada muy especial que hacen allá, que es por ejemplo
el día del habitante de la calle. Es increíble porque coge gente vuelta a nada, el municipio les averigua la talla de zapatos, pantalones, camisas, les sancocho y después nos los dejan a nosotros. Nosotros afeitada, corte, nos contaba alguien de la alcaldía que muchos habitantes de la calle, después de salir de ahí, después de verse bien presentados, y nunca más vuelven a caer, nunca vuelven a ese hueco tan horrible. Entonces, la verdadera profundidad de esa obra social, Dios sabe solamente. Ok, o sea que se puede decir que la academia, aparte de brindar oportunidades a las personas que quieren aprender un poco sobre ser estilistas, también les brinda una oportunidad a las personas, como decías ahorita, de la calle. Angélica, mira, la belleza es tan increíble. La belleza, por ejemplo, nosotros tratamos también de enseñarle a nuestra alumna lo importante que es la creatividad. Cuando una persona es creativa, acaba con todos los parámetros, porque una persona creativa desde un principio puede escalar peldaños de gente que lleve 40 años trabajando. Entonces nosotros tratamos también como de fomentar la parte creativa. Nosotros estamos ahí en Itagüí, llevamos 18 años, contentos, pues aquí vecinos, y las ventajas que tiene la belleza es increíble, pues no puede trabajar a domicilio, no necesita mandarles a ocupar un local, pues tiene muchísimas ventajas. O sea que todo lo que ustedes les enseñan puede servir para cualquier ámbito, y tú lo decías ahorita, pues en detrás de cámaras, que consiguen de un empleo. Sí, vea, por ejemplo, hoy empezaron hace 20 días más o menos un grupo de 40 manicuristas. En este momento todas están trabajando, todas. En diciembre pasado fue alguien de la alcaldía y no la creía porque decía, la gente se queja que no hay trabajo. Sin embargo, es que están llamando todo el día, necesitamos un estilista, necesitamos un barbero, entonces es sorprendente. Entonces el mercado que hay de estilista, de manicurista, es sorprendente, y eso es como lo que nosotros tratamos de demostrar y de inducir a esas muchachitas que todavía no tienen nada que hacer, que se metan. Claro, pues, de que, por ejemplo, cuando se van a matricular, una mamá, y que dice, ay, que yo traigo a mi hijita porque es que para que haga algo. Yo le digo, ese haga algo no está bien, porque entonces ya la mete a estudiar con el brazo doblado. Dígale, no, para que sea una berraca en esto, para que salga que adelante. Entonces, a todas, en 18 años que llevamos ahí, a toda persona que haya querido, que tenga corazón para salir adelante en la belleza, les ha ido súper, súper, súper bien. No solo aquí, nosotros tenemos gente en todo el mundo. Tenemos gente en Londres, tenemos estilistas de la academia en Londres, en las Islas Canarias, en Barcelona, en todo el mundo tenemos. Y salieron humildemente de ahí. ¡Guau! O sea que en verdad la academia sí trae muchas oportunidades, y el valor que lo puede caracterizar es el servicio. Sí, pero Angélica, lo más importante es tener una semillita, un poquito de amor por la belleza, y ahí te porque es que la belleza en todos los campos, en el campo lucrativo, en el campo de subirle la estima, esas muchachitas achantaditas, se le hace un trabajito de diseño, de se le hace un estudio, y se le saca lo que más conviene, queda transformada, rapidito se casa y queda agradecida con la escuela. Así es. José, cuéntanos un poquito entonces, aparte de ser escuela, ¿ustedes de pronto tienen un salón de belleza o qué más brindan ustedes? Sí, vea, nosotros hacemos todos los trabajos de salón de belleza, los que tú nombrabas, desde lo más moderno, que los planes, underline, todos esos trabajos,
hasta los clásicos, todos. Tenemos todos los trabajos de salón de belleza, las últimas tendencias en acrílico, en extensiones de cabello, en todo. Ahí los trabajamos en la academia con precios 10 veces por debajo del precio normal de un salón. Y estamos pendientes nosotros también en químicos, tenemos una campeona nacional de color, una persona que de color pues estamos muy bien. Y tenemos una obra, además de la obra social, pues tenemos una calidad humana en las personas que trabajan en la academia. Wow, o sea que se pueden aprender muchos valores en la academia y ustedes siempre se preocupan como por acoger todas las tendencias para que las estudiantes como que vayan actualizándose. Sí, o sea, en esta área tiene que estar usted pendiente de las tendencias, pero no solo copiándolas, sino también creando. Acuérdate que aquí en Medellín, aquí en Itagüí, en Envigado, nosotros podemos exportar moda. Nosotros aquí no tenemos... La primera vez que yo estuve en España, pues me parecía como tanta fama que le hablaban a Madrid y a todo. Yo decía, oye, pero si aquí en Medellín se visten más bonitos que por allá, si por aquí hay más moda que en cualquier parte. Entonces, nosotros no solo seguir las tendencias, sino crear las tendencias. Así es. Entonces, familia, aquí les cuento que tuvimos a José Herrera de la Academia de Belleza Sandra, que nos estuvo contando un poquito sobre la importancia de aprender un poco de la moda, de ser estilista, las nuevas tendencias, todo lo de moda. Entonces, para finalizar aquí con José, José, cuéntenos entonces cuáles son las redes sociales. Entonces, no, invitados, ahí en la página de, se meten a la página de la Academia, www.academiasandraitagüí, y se meten, tenemos la opción de programa técnico, cursos cortos y cursos avanzados. Listo, así es, entonces aprendimos un poco sobre cómo mostrar mucho más nuestra belleza, aprender un poco más de la belleza, que no hay excusas para aprender cada día más y que siempre esta empresa brinda muchas oportunidades. Entonces vamos a un pequeño corte de comerciales y recuerden que este es el canal de Tele Envigado en vivo hoy.
Listo, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les cuento que aquí tenemos a la empresa Clementina Postres. Tenemos aquí a Juanita Quiroz, que nos va a venir a contar un poquito de la empresa, cómo inició todo, cómo es el proceso de crear esos deliciosos postres, cómo aprender un poquito cada día más. Pero bueno, Juanita, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Qué bueno, listo. Juanita, cuéntanos un poquito entonces, ¿por qué el nombre de la empresa? Bueno, Clementina era un nombre que me gustaba mucho cuando estaba chiquita y se lo ponía a muchas cosas. Y en mi casa era como raro porque pues no sabían como dónde lo había sacado. Yo recuerdo especialmente un caballito de palo que le tenía ese nombre. Y pues mucho tiempo después, ya cuando tenía como 14 años, mi tía viajó a Portugal y un día me llamó muy emocionada a contarme que clementinas eran mandarinas en portugués. Entonces ya cuando empecé pues, a vender postres, que eso empezó en el colegio, porque como en el colegio no dejaban vender, pues más ganas me dio de vender. Y porque pues yo tenía la repostería, siempre me ha gustado mucho. Pues empezó como un hobby y en mi casa mis familiares lo probaban y mis amigos y me decían, no, pues es muy rico, deberías empezar a venderlo. Entonces vi esa oportunidad y cuando estaba pensando como qué nombre le pongo, yo dije, pues este nombre me gustaba mucho y quedaba muy chévere para hacerle el logo con la mandarina. O sea que se puede decir, pues primeramente que la empresa directamente es tuya. Sí. Digámoslo así, pues inició como en el ámbito escolar, decidiste como hacerlo más como hobby y pues qué curioso que desde pequeña, digámoslo así, se pudiera decir que pues ya esta empresa era para ti. Sí, pues digamos que sí, porque desde eso, como te digo, me gustaba mucho ese nombre y cuando yo empecé, mi mamá, eso empezó porque una vez mi mamá me metió a un curso de repostería, como pues como porque me dijo, ay, te metí a ese curso y yo dije, ah, bueno. A mí me llamaba la atención, pero yo no me veía pues como en eso, pero cuando empecé a estudiar y a hacer varios cursos, me gustó mucho y me di cuenta que pues eso era para mí y que eso era lo que me quería dedicar. Wow, o sea que se puede ver muy bonito el apoyo por parte de tu mamá. Sí, y por parte de mi papá también, porque mi papá también era como el que hacía de repostería en la casa, entonces a mí por eso me llamaba la atención y luego con la ayuda de mi mamá que me metió a varios cursos, ya inicié del todo. Así que se puede decir que lo llevas en la sangre, por decirlo así. Sí. Bueno, entonces aquí por ejemplo en el televisor estamos viendo algunos productos, cuéntanos un poquito, ¿qué tipo de torta es esta? Esa es una mini torta personalizada, valen 19 mil cada una, son de 2 a 3 porciones, 240 gramos. Como te lo dije, son personalizadas, puedes escoger entre dos sabores, manejamos vainilla y chocolate y para los rellenos, arequipe, mora o frutos amarillos. Esa es una torta grande, es de 15 a 20 porciones, de Rugrats, también personalizada. Esas tortas es al gusto del cliente, pues uno las pide y uno las cotiza según la decoración que desee. Ok, te pregunto, tú ahorita estabas diciendo que era como de acuerdo a lo que el cliente pedía. ¿Ustedes también les dan consejos más o menos de qué se le puede agregar a la torta o directamente como diga el cliente? Hay casos de gente que viene pues ya súper segura y te mandan una foto de las mismas que yo hago o como ideas de internet pues de páginas de otros países o así. Y hay otros que pues uno los asesora sobre todo como el tamaño de la torta, uno les explica como más o menos qué frases caben y eso, y según la ocasión, porque ellos se dicen es para un cumpleaños o es para mi novia o así, entonces uno los asesora, pero otras veces vienen muy seguros. Ok, entonces por ejemplo pues aquí estamos viendo esta otra torta, esas se llaman tortas meme, ¿cierto? Sí, meme cakes. Ok, y te pregunto, ¿ustedes solamente se enfocan en tortas o también tienen otros tipos de postres o otros tipos de toppings? Pues yo inicié vendiendo los postres, sin embargo, vi la oportunidad de vender las tortas porque era un producto que no había acá, o sea, eso se veía en otros países, pero las mini tortas son una cosa muy reciente, como del año pasado, eso empezó como en Corea, se llamaban como lunchbox cakes. Y yo veía que aquí nadie lo vendía y que era una idea muy chévere para un regalo porque es como para toda ocasión, ¿sí me entiendes? O sea, pues sirve para todo porque es la frase que tú quieres. Entonces vi como la oportunidad de eso y eso lo empecé en diciembre del año pasado y ha sido un éxito. Entonces realmente nos enfocamos fue como en las mini tortas porque los postres pues empezaron como a no ser tan codiciados porque pues el precio es mejor una mini torta y más que es como ya el regalo completo, es como la torta y la tarjeta. Entonces, por eso. Ok, ¿y cómo está compuesta la empresa? Es decir, o sea, ¿tú eres la que hace todo o tienes, digámoslo así, algunas personas que te ayudan en ciertas cosas? Pues yo hago casi todo, pero sí tengo gente que me ayuda, mi papá me ayuda mucho,
Aparte, pues, por ejemplo, no a decorar porque no aprendió, pero va a aprender. Sino a hacer las tortas, pues a hornear, porque yo estudio, pues estoy estudiando en la universidad, entonces pues a veces no me queda tiempo. Y mi mamá también me ayuda mucho, sobre todo como a vender, pues como contratos grandes, muchas veces me lo sabes cómo ha conseguido mi mamá. De resto yo contesto los mensajes, yo decoro las tortas, o sea, todos los decorados los hago yo. Ok, bueno, cuéntanos un poquito qué se viene para el futuro de la empresa. Uy, no, se vienen cosas súper chéveres porque yo te conté cuando me llamaste en la entrevista, acabé de cumplir 18, entonces no había podido registrar la marca porque la tenía como con un RUD amparado, porque pues por la edad no podía sacar el RUD, entonces ya voy a registrar la marca, entonces se vienen cosas muy chéveres, la empresa va a crecer mucho porque ya con la oportunidad de registrarla, pues ya se viene todo. O sea que se puede decir que esta empresa va para adelante y sí o sí se va a seguir haciendo. Claro que sí. Ok, bueno, entonces aquí tuvimos a Juanita que nos estuvo contando un poquito sobre esta empresa, sus maravillosas creaciones, todo lo que ha realizado. Entonces, pues cuéntenos un poquito entonces cuáles son las redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram como clementina-postres y ahí en el Instagram está el link para los pedidos al WhatsApp. Listo, entonces ya saben en dónde hacer los pedidos, mirar un poquito más de lo que ellas hacen. Aquí pudimos apreciar un poco de los productos que ellos realizan y recuerden pues que ustedes son los creadores de estos productos. Entonces bueno, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Daniela, ¿verdad? Angélica. Hola, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les cuento que aquí tenemos a Gabriel Posada que nos va a venir a contar un poquito sobre un show que se viene en estos días, que vamos a hablar un poquito sobre, se va a tratar de la banda sonora, ahorita vamos a hablar como de los contenidos que esta trae, cuánta gente puede ir, dónde se pueden conseguir las boletas, dónde se va a realizar este maravilloso evento. Pero bueno, aquí pues Gabriel, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Hola Angélica, muy bien, muchas gracias por invitarme a este espacio. Bueno Gabriel, entonces cuéntanos, ¿qué se viene? Bueno, se viene un gran concierto este sábado 17 en el Teatro Pablo Tobón. Es una experimentación que está realizando un director muy interesante, como es Julio César Sierra, ganador del premio Grammy, además compositor para Disney, para Netflix, para series, para productos realmente globales y pues un tipazo además, muy joven y muy dinámico como para hacer este montaje en donde lo que quieren es recrear
bandas sonoras de películas, series de televisión y juegos específicamente. Ok, entonces ya que estás hablando como de la parte de recrear todo lo que conlleva, cuéntanos un poquito más o menos qué contenido va a tener. Pues ese es un viaje cinematográfico, un viaje digamos que a la nostalgia. De pronto, si estás enterada, en este último año o estos dos años de pandemia, la gente en el encierro buscando bienestar se aferró al pasado, entonces todos los clásicos se volvieron a poner de moda, especialmente la música de los 80. Por eso una serie como, bueno, para mencionar una entre tantas, Stranger Things, que es desarrollada en 1984 específicamente, es una serie con música muy nostálgica. Entonces, todos estos clásicos como que han salido a flote, la radio en este momento está súper retro, y un contenido o digamos un catálogo como el de Julio César Sierra, pues bueno, ¿qué hacemos con esto? Ya habían hecho un montaje con música electrónica, así sinfónico, se llama Sinfotrónico, el fin de semana. Uy, y nota. Habían estado pensando, bueno, ¿qué hacemos para montar música de películas, de series, en fin? Y eso hicieron. Julio específicamente tiene las partituras hechas para Coco de Disney, para Encanto, bueno, pues un montón de series y de películas. Entonces, no es como la partitura que tú entras a buscar en Google y te encuentras y, ok, vamos a montar esto. No, tiene la música específica con unos instrumentos específicos que casualmente, por lo general, cuando son montados en sinfónico, se pierden. Y bueno, para decirte, pues, del tamaño que hasta están tocando un acordeón en uno de los temas. Uy, entonces cuéntanos, ¿dónde se pueden conseguir las boletas para este grandísimo show? Desde luego en el Teatro Pablo Tobón Uribe y en boletaenmano.com. Ahí van a encontrar tiquetes desde 70 y 80 mil pesos, son solamente dos precios. Espero pues que no sea demasiado tarde esta noticia, porque hay mucha gente que quiere ir. Y pues no solamente es el show sinfónico, más de 30 músicos en escena, sino los cantantes y solistas que acompañan. Daniela Sierra y Isabela Garcés, dos vocalistas de Disney que pertenecen directamente pues a la casa, no tanto musical como lo cinematográfico, pero su trabajo es musical. También viene una cantante de Estados Unidos, otro más de Italia, y Mateo, el baterista y percusionista de Chuck Keep Town, es parte del show y el de poner los tambores a sonar ahí en esta presentación del sábado. Entonces, qué bonito que, digámoslo así, todos los talentos colombianos puedan también tocar y poder dar a conocer todo lo que se ha mostrado alrededor del mundo. Claro, ¿no? Y sobre todo que Colombia está de moda y Encanto sigue de moda, y yo pienso que con esto también nos sacudimos un poco ese síndrome y ese complejo de inferioridad que tiene Colombia. Bueno, cada vez lo hemos superado un poquito más en los últimos 20 años, pero me parece que esta es una propuesta realmente agresiva y muy interesante. Y bueno, y eso no es lo único, también hay música de la camiseta que tengo, que es Game of Thrones. No sé si serás fanática de Juego de Tronos o si estarás viendo el nuevo spin-off. Para los fanáticos super geek de la ciudad, pues desde Regreso al Futuro, pasando por El Señor de los Anillos, El Rey León, Amelie, en fin. Muchas cosas más. Gabriel, cuéntanos entonces, eso sería abierto para todo el público, amigos, claro, familiares. ¿A qué horas más o menos iniciaría este show? El show es a las 8 de la noche, pero yo creo que es un show de familia. Creo que es una oportunidad de encuentro con amigos, ya que, bueno, volvieron a abrir el mundo, entonces estamos procurando volvernos a ver la cara y reconocernos. Entonces, pues, generalmente, o por lo menos para mi generación, el encuentro siempre es el concierto o el bar, o en fin, este es un evento de sala muy bonito, muy interesante, donde yo llevaría encantado a mi hija Violeta y llevaría a mi amigo Camil Abdulaziz, uno de los nerdos más grandes que hay en esta ciudad en cuanto a bandas sonoras. Wow, aparte de este grandísimo show de banda sonora, también va a tener algún show, no sé, de luces, de brillos, de todo. Eso hay que verlo. Yo espero que me sorprendan. No he querido ir a los ensayos. Ay, o sea, es decir, vayan. Hay que ir. Bueno, entonces recuérdanos otra vez, entonces, ¿dónde es el evento? ¿Qué tipo de contenido va a tener? Este sábado en el Teatro Pablo Tobón Uribe,
se lleva a cabo Bandas Sonoras, un evento único en la ciudad con más de 30 músicos y la Orquesta Sinfónica de Medellín. Julio César Sierra es nuestro director y es el creador de gran parte de estas partituras, y es un montaje transversal que revisa un montón de músicas del cine, la televisión e inclusive de los videojuegos, así como la nostalgia que le puede crear a usted Zelda o Mario Bros, la puede recrear aquí este sábado a las 8 de la noche en el Teatro Pablo Tobón Uribe, un evento para toda la familia. Wow, entonces ya saben, es un evento para toda la familia, no se lo pueden perder, ya saben dónde pueden conseguir las boletas, dónde es, y pues obviamente esperemos que lo disfruten mucho. Se lo pueden perder, pero después no digan que no les avisamos. Así es. Entonces, bueno, aquí tuvimos a Gabriel Posada, que nos estuvo contando un poquito lo que se viene este sábado 17 de septiembre a las 8 de la noche. Un show maravilloso en donde vamos a recordar aquellos tiempos, vamos a revivir como todos esos momentos únicos que vivimos en algún momento de nuestras vidas y podemos disfrutarlo con nuestros amigos y nuestros familiares. Así que bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Listo, y ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les cuento que en un inicio les había comentado un poquito de que íbamos a hablar de la salud, de cómo realizar buenos ejercicios y proponer y cumplir todos esos propósitos que tuvimos en un inicio de año.
Bueno, entonces aquí tenemos a Juan Pablo y a Joan, que nos van a venir a contar un poquito sobre toda esa importancia, la diferencia entre creatina, proteína, todo eso que vemos en las redes sociales que dicen que nos ayudan a crecer nuestro cuerpo o vernos más estéticos. Entonces, pues les doy la bienvenida a los dos. ¿Cómo se encuentran muchas el día gracias. De hoy? Hola, muy bien, no sé. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, listo. Joan, cuéntanos un poquito entonces, por tu parte, ¿por qué decidiste meterte de lleno en esa parte del gimnasio? Pues bueno, la parte inicial, como niño, uno quiere verse bien. O sea, la manera con la que uno inicia es muy, muy sencilla, algo muy pequeño. Y ya se va uno apasionando, va sintiendo cambios, te vas viendo mejor, te admiran, te admiras cuando te ves al espejo. Y ya se va volviendo más como una pasión, te vas sintiendo atraído por aprender el conocimiento, mejorar las técnicas, mejorar la alimentación, entrar en esos temas ya más profundos de todo eso, y se va apasionando uno de una manera pues tremenda, que en un abrir y cerrar de ojos resulta y ya estás entrenando personas, estás cambiándole la vida a personas, preparando personas para competición. Y mira, o sea, simplemente yendo a un parque, haciendo barras, como todos iniciamos, porque la mayoría de personas iniciamos así, y de un momento a otro ya todos resulta así como vamos ahora. Entonces, así como tú dices que en un momento tú eres el que quería entrenar y ya estás entrenando a otras personas. Sí, ciertamente. Ok. Y por tu parte, ¿por qué decidiste ingresar por esto? Pues yo siempre he sido deportista y toda la vida pues el deporte ha estado en mi vida, y ya pues estudiando siempre he querido como ayudar a las personas, y pues por el deporte es como la mejor forma y la mejor línea para ayudar a las personas, para darles salud, para darles bienestar. Y claro, también empecé como deportista a sentirme bien, me gusta hacer ejercicio por mi salud. Ya luego veía que yo podía darle eso a las personas, darle esa salud a las personas, y qué bueno que las personas se sientan agradecidos porque uno le está dando como vida a su vida, le está dando calidad de vida. Entonces siempre ha sido como muy, muy bonito uno sentir como esa gratitud de las personas cuando uno les ayuda. Claro, eso es verdad, o sea, como agradecer lo que en un momento nosotros fuimos, también se lo estamos brindando a otras personas. Joan, cuéntanos un poquito entonces, más o menos sabemos que las personas en cualquier momento quieren iniciar como su vida saludable en el sentido del gimnasio, pero no deciden acudir en un inicio a un coach, sino como que empiezan a ver en las redes sociales. Pero esto influye más las redes sociales hacia las personas, entonces cuéntanos un poquito más o menos como la importancia de una buena técnica a la hora de hacer el ejercicio. O sea, como que, ¿qué beneficios trae esto? Bueno, primero que todo, pues ahora que hablas de las redes sociales, hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha información sesgada, información con muchas, muy, muy erradas, ¿cierto? Y aparte de, pues, de como tal la técnica, siempre buscar un asesoramiento de alguien. O sea, no decir, no quiero empezar con un entrenador, porque pues no tienes conocimiento claro de algo y te dejas llevar por lo primero que ves, y puede que sea un error y está en juego y en riesgo tu salud y tu vida. Para realizar como tal la técnica, ya teniendo un entrenador y todo eso, no cumplir los ejercicios por hacerlos y ya, y cansarte nada más, realmente sentir cada movimiento, preguntar para qué músculo va y enfocar la mente, aparte de pues el cuerpo como tal en el movimiento, en eso, para sentir realmente el entrenamiento y que sea un estímulo adecuado y pueda hacer algo que sí te pueda dar unos buenos resultados. Ok, o sea, como que la clave es la técnica. Exacto, o sea, que tomarse la tarea de sentir cada movimiento, de sentirlo, okay. No simplemente levantar el peso y cumplir un número determinado de repeticiones. Siempre le dicen a uno, vas a hacer 12, 15, pero ¿por qué? O sea, no hay un número mágico como tal que le dice a uno, si llegas a estas repeticiones vas a cuajar. No, tiene que haber una sensación de fatiga adecuada, realizar el movimiento de una manera ajustada al cuerpo, o sea, la biomecánica, y obviamente, como dije al principio, tener un asesoramiento de alguien experto, okay, para que sepa puntualmente lo que está haciendo.
Ok, Juan, ya que aquí Joan nos está contando un poquito como la parte de la técnica y especifica más como en las partes de las repeticiones que no necesariamente hay un número en sí, sabemos que hay personas que se dejan llevar, obviamente como que dicen, no, solamente haces 12, entonces la mayoría de personas hace 12. ¿Es necesario que yo haga 12 así ya esté, digámoslo así, haya llegado al fallo antes o puedo llegar al fallo y ahí parar? Bueno, primero que todo, para añadir ahí lo que está diciendo Joan, primero debe tener una valoración también la persona de saber qué puede hacer y qué no puede hacer según sus condiciones, ¿cierto? Digamos, hoy día muchos gimnasios prestan el servicio de fisioterapeuta y deben hacerte primero una valoración para saber en realidad qué condiciones tienes y qué debes evitar hacer. Y en cuanto a lo de las repeticiones, un tipcito ahí que pueden tener muy en cuenta y es que el músculo necesita como un tiempo bajo tensión. Digamos, se dice siempre que hagan 10 repeticiones, 15 repeticiones, 12, pero lo más importante es tener el tiempo bajo tensión, que usted sienta la técnica, que sienta el estímulo todo el tiempo. Entonces, si usted tiene el estímulo entre 30 a 1 minuto de tensión en el músculo, que haya como tensión constante, usted va a tener un estímulo constante y va a tener muy buenos resultados. Entonces, si nos podemos hacer cuenta, si hacemos 12 repeticiones muy controladas, vamos a dar cuenta que duramos entre 40 y 1 minuto de tensión durante el ejercicio. Entonces ahí estaría como la estrategia más puntual para tener muy buenos resultados. O sea que se puede decir como que entre más lento se puede tener mejor resultado. Hay que tener mejor tensión bajo el músculo, que el músculo se mantenga como estresado durante todo el tiempo y así va a haber una buena hipertrofia, un daño muscular y una recuperación pues que se debe hacer después durante la nutrición. Listo. Joan, aquí por ejemplo Juan nos estaba contando pues tener como una buena tensión. Yo también tengo que realizar, digámoslo así, una fuerza, o sea, yo también tengo que poner fuerza o me dejo llevar por el peso. Pues a ver, son varios componentes que hay que tener en cuenta. La carga, el nivel de la persona. O sea, si es una persona nueva del todo en el gimnasio, si ya tiene experiencia previa y algo, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, si ya tiene experiencia, ya tiene conocimiento de lo que puede sentir y todo eso, ¿cierto? Si es una persona nueva, hay que acostumbrarla al estímulo, poner unas cargas calmadas y todo eso, y ahí entonces uno dice, mira, vamos a poner un peso, vas a llegar a 20 repeticiones. Si eres capaz de llegar muy fácil, modificamos el peso y le aumentamos un poco. Okay. Pero si te da demasiada dificultad, le bajamos un poco. Porque para una persona nueva no es conveniente quedar exageradamente molido. O sea, sí es bueno que al otro día amanezca que hubo trabajo, que se siente, pero no puede ser algo exagerado. Ahí va mucho la dosificación de las cargas, el volumen de entrenamiento como tal para las personas que apenas están iniciando. Dirijámonos hoy solo para eso, personas que apenas están iniciando. Uh-huh. El estímulo no tiene que ser exagerado, no tiene que salir vomitando del gimnasio. No tiene que salir, pues, que baja dos escalas y se cae. No, porque muchos entrenadores hacen eso. ¿Cierto? Estamos sometiendo el cuerpo a estímulos a los que no está acostumbrado. Entonces, no dejarte llevar por el movimiento, sino sentir un estímulo que te fatiga y llegas a un número determinado de repeticiones, el que determine en el momento, de una manera medianamente forzada, pero que sea controlable y que sea un esfuerzo pues como medianamente calmadito. Okay. Que se sienta, pero que no sea algo exagerado. O sea, ir como progresivamente. Exacto. Ok. Juan, más o menos entonces, de acuerdo pues a lo que nos dijo John, ¿cuál es, de acuerdo como la cantidad de horas o minutos necesarios como para cumplir uno con el ejercicio del día? Porque sabemos que en internet dicen que no, 45 minutos es bueno y ya si tú quieres seguir, pues ya es como situación tuya. Pero más o menos, ¿cuál es la hora o cuántos minutos es como lo mejor? Pues para una sesión como de pesas o de musculación, lo más recomendable sería de 45 a una hora de entrenamiento. Si uno se pone a ver como las 4 o 5 series que hagan 4 o 5 ejercicios, que es lo que debería estar normalmente en un entrenamiento para una persona apenas iniciando, nos llevaríamos ese tiempo, con un tiempo de descanso muy bien estipulado entre cada serie, entre cada ejercicio, nos llevamos ese tiempo y le sobra.
Lo que uno más se demora en el gimnasio, que se demora 2 horas, 2 horas y media, ya se la pasa hablando o haciendo vida social, pero en realidad no está como entrenando como tal. Okay. Si uno se ponía a ver ahí como el estímulo del músculo después de los 45 minutos a la hora entrenando, si está entrenando bien, ya no va a sentir el entrenamiento, ya está muy fatigado. Okay. Entonces ese sería como el tiempo estipulado, lo Listo. Ideal. Ok, y entonces supongamos, entonces, no, de acuerdo a lo que nos dijo Joan, ¿es bueno o no es tan bueno terminar del todo temblando, pues como dicen, que hasta el fallo? ¿O es bueno o no es tan bueno? Pues para una persona que apenas está iniciando no es bueno, porque entonces está sobrecargando mucho el sistema nervioso y no está recuperándose bien al 100%, y así, por el lado de la motivación, no va a querer volver al gimnasio. Va a decir, estoy muy molido, no me puedo mover, no me quiero parar de la cama, yo por allá no vuelvo. Entonces lo ideal es usted tener el estímulo, pero que usted sepa que puede seguir su vida normal, de que hay una buena, una buena contracción, de que hay un buen entrenamiento, pero no que usted va a llegar al límite, porque entonces cuando llegamos al fallo siempre hay una sobrecarga, primero del sistema nervioso, segundo las articulaciones, tercero los músculos no se están recuperando, entonces va a haber un daño general en todo el cuerpo que no se va a recuperar tan fácil, y no es ideal, porque entonces el cuerpo nunca va a llegar a un estado de equilibrio otra vez y no va a poder estar recuperado para la otra sesión de entrenamiento. Ok, Joan, entonces de acuerdo como a esas secuencias que Juan nos estaba mencionando, ¿qué pasaría como que, supongamos, te voy a poner esa situación, yo todos los días llego al fallo temblando y todo, aquí Juan nos estaba mencionando que obviamente pues es malo para el músculo, pero ¿qué consecuencias aparte de lesiones y todo esto pasa con el músculo? Principalmente se está presentando el caso de sobreentrenamiento. Una de las primeras causales de deserción. Una persona cualquiera se está motivando, está apenas iniciando, y el primer día llega vuelto nada a la casa. En la noche pasa con fiebre, porque puede pasar. Cuando hay sobreentrenamiento, a veces les da fiebre, dolores insoportables, no pasan buena noche. Y al otro día amanece peor. Okay. Normalmente, nosotros que ya estamos entrenados, acostumbramos, duramos 1, máximo 2 días con el molimiento muscular del trabajo que hayamos hecho el día anterior. Okay. Una persona cuando pasa eso, dura hasta una semana o 15 días, y pasa algo que se puede llamar, algo que nombran como agujetas, que es un molimiento ya muy excesivo, que tiene que ser hasta medicado para que pueda, pues, como aplacar ese dolor, porque es algo que no le va a dejar realizar sus actividades cotidianas, ¿cierto? Entonces se pueden enfermar, y ahí digo, no vuelvo por allá, ese entrenador es un demonio, es uno carnicero, como dicen por ahí. Entonces ahí va mucho lo que dije anteriormente, la dosificación de las cargas. A una persona nueva, hay que verla como una persona nueva, no como un animal de carga y lo vamos a volver nada. Entonces, porque soy un entrenador que hace esto, pues soy el mejor. No, el mejor es que vea a la persona como tal, como lo que es una persona. Ok. Y le da un estímulo adecuado y le va preguntando, ¿cómo lo sientes? ¿Está bien o está exigente? Yo por lo general utilizo mucho esa pregunta cuando me dicen, yo les pregunto, ¿cómo está el peso? Me dicen, bien. Como ellos no están acostumbrados, más o menos determino que está suave para ellos. Entonces, venga, subámosle un poco, exijámonos un poco, ¿cómo lo sientes? Y ahí voy determinando cómo puede ser el entrenamiento. Hay veces no necesariamente son 4 ejercicios, puede bajar a 3 o hasta 2 porque la persona no está tan entrenada. Okay. Entonces, lo que puede pasar, que no vuelva porque se enferma y puede haber una lesión grave y algo que ya tenga que ser con medicación y obviamente nunca más va a volver por allá. Muchas veces ha pasado y la gente sale súper aburrida, pasa, se recuperan de eso, dejan ese trauma, vuelven al gimnasio y le presentan o no el caso. Ah, a mí me entrenó un profe y me volvió nada y todo eso. No, vamos a hacerlo con calma. Esto es para toda la vida. Listo. Esto es para toda la vida y vamos paso a paso. Listo. Ok, entonces ya que estamos hablando como del paso a paso, sabemos que en las redes sociales y en el internet hemos visto como algunas rutinas y pues hemos visualizado que el lunes se trabaja alguna parte del cuerpo, el martes otro tipo y así sucesivamente. Obviamente pues está así escrito es por algo en sí, ¿o se puede trabajar en un solo día todo el cuerpo? Pues hay diferentes tipos de entrenamiento, pero como tal trabajar todo el día, en un solo día, todo el cuerpo, cuando es una persona nueva, no es
es muy necesario. O sea, hay que dividirse durante la semana, trabajar con calma cada parte del cuerpo e ir estimulando con calma. Cuando estamos viendo eso en las redes sociales, más que todo, o sea, vemos un modelo y todo eso, es el entrenamiento del modelo. Y él está demostrando lo que es capaz, lo que hace para su marketing, para sus cosas. Hay unos que, pues, si le recomiendan eso a las personas y no están teniendo en cuenta un componente que es, pues, que cada cuerpo es diferente. Cada estímulo para cada cuerpo va a ser muy diferente. El cuerpo del modelo acepta esos trabajos, esos estímulos. Por una persona que está con su celular, viendo el Instagram, y es una persona trocita o muy delgada, pues ese estímulo puede ser o exagerado o innecesario. Okay. Entonces, simplemente saber cómo analizar la información. Bueno, podemos tener en cuenta y tener como un objetivo, llegar al cuerpo de ese modelo, sí, queremos algo parecido. Pero tener en cuenta de que nuestro cuerpo es diferente a él. Okay. Y merece un estímulo diferente. O sea que primeramente hay que tener en cuenta que claramente pues todos los cuerpos son distintos. Uh-huh. Y pues que obviamente si queremos resultados, no es de una meterla con toda, pues porque somos personas nuevas en este caso, pues haciéndolo en este ejemplo. Obviamente pues como tú decías en un inicio, guiarnos por un coach. No hacerlo como por nuestros propios medios porque de pronto nos podemos lesionar o de pronto pues sí pedir como la ayuda. ¿Qué más? No, pues aprendimos muchas cosas en el sentido de que la técnica es lo más eficaz para poder tener el resultado pues que esperamos. ¿Qué más? No, pues que los tiempos van dependiendo obviamente de las personas, de lo que podamos realizar, pero que claramente pues podemos realizar como de 45 a una hora. Y pues bueno, aquí tuvimos a Juan Pablo y a Joan que nos estuvieron contando un poquito como de la importancia del ejercicio y de todo lo que tenemos que tener en cuenta, algunos tipsitos para poder que nos vayan bien en el gimnasio. Entonces pues les agradezco que ustedes hayan venido aquí pues a la entrevista, que nos hayan enseñado un poco más del mundo de ustedes y pues para que aprendamos un poquito. Entonces pues ya para finalizar me encantaría que nos digan las redes sociales de los dos para que todos los televidentes sepan. Pues bueno, en Instagram yo aparezco como coach-joan-betancourt. Y la mía es Yali, Yali normal, punto trainer 1. Ok, entonces ya saben dónde pueden ir a buscarlos, pueden visualizar todo lo que ellos realizan. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana con muchos invitados más para que aprendamos un poco más y pues dejémonos sorprender. Entonces les recuerdo que este es el canal de Tele Envigado, B-Boy.